Campe, África, Eurasia, Viallada, 40W8ML, septiembre 2, y fue un placer haber recibido desde hace una semana y unos días quizás la anuencia a través de la acción o la omisión de Jason y Yesenia y Coda y Mateo para que Acampe África Eurasia Viallada 40W8ML estuviera un ratito pasando por su propiedad yendo al patio de atrás, donde de pronto es la vecindad o el patio de ellos donde estuve durmiendo allá. Y muchas gracias, familia, que los andares de la vida, las entidades creadoras o simplemente los accidentes, cosa que es que no exista mucho cuando hay tanto amor alrededor, me permitieran posar la carpa del andar que llevo, si así lo quieren las entidades creadoras, hasta aquel lugar donde empezaron a encaramarse las células primigenias de los mares primigenios, que después dieron a una complejización de la vida y hasta que estemos acá los que estamos. Así que muchas gracias, Jason y Yesenia. Hoy, septiembre 2 del 2021, en este andar que viene, desde allá, desde las tierras de los Aoniken y de los Mapuches y de los Tehuelches y de los Cahuáscar, y que la idea es llevar hasta las tierras y las aguas de los Bushmen o de la gente Ham, allá, en el lo que, mirando de esa manera la parte de tierra que tiene esta gran planeta de agua, se hace llamar África, en el sur. Entonces, muchas gracias, chicos. El llamado de las situaciones llaman a otras situaciones. Y bueno, ya está el bolsito. Muchas gracias, Jason, por esta es la visa de tu mami, que esta mañana en los afanes fue la que terminó llegando conmigo al bus. Y ahí va mi cama para esta noche. Le queda a Coda un regalo del tío Carlos. Coda, Mateo, ¿cómo están? Los quiero mucho. Les queda una carpita para que aprendan a hacer el camino a desde donde venimos. A confiar cuando todo solía ser del tamaño de lo sencillo, de lo complejo, depende desde dónde se mire. Y vivíamos así, con pequeñas casitas, y siempre las entidades creadoras proveen y no nos preocupábamos, preocupábamos. O sea, hubo un tiempo en el que solamente nos ocupábamos en ese momento y la vida era el instante, la vida era el momento. La vida era el aquí y ahora. Imagínense que después algunos tatarabuelos de todos nosotros se les empezó a ocurrir no sé qué cosa, seguro de buena fe, y llegaron a crear una cosa que se llaman preocupaciones. A ocuparte de algo antes de que esté. Y como le dije el otro día a Sebastián, alguien que en la calle no le hayan encontré, Dear Sebastian, time is endless, maybe hurry is a waste of time. Entonces, el tiempo es infinito, andar de apuro y preocuparse de pronto es una pérdida de tiempo, eso ahora está en castellano y no es la traducción que estoy haciendo. Y bueno, sobrinos, espero que les guste acampar ahí. Vengo no sé cuándo a buscar la carpa que está adentro, porque esa es una carpa y adentro está mi carpa, que es más grande que esa. Espero que les guste. Jason y Yesenia, muchas gracias. Y cuando me necesiten, ya saben, me llaman y de una vez, si estoy lejos me demoro, y si estoy cerca vengo, y si no estoy, no vengo. Es fácil la cosa. Les mando un gran abrazo y un saludo a Voluntariando, allá en Patagonia, a Filosofía y Letras UBA, al chat Interdimensional Pirata, a Topo Russo y a la Atano, y a Everybody There. Un saludo a Cannabis Medicinal de Mamá Cultiva Argentina. Un saludo a mi familia humana de mis amores, a la familia Valdés. Un saludo a la Taína. Te amo, mi amor. Un saludo a la intelectual amorosa, a Ipón, la andaluza, a Ipón, la querandía, y a Ipón, la bantúa. Y a cada alma que me tropecé en el camino. Muchas gracias. Acampe África Eurasia Viallada 40UD8ML. María, un saludo a ti también, que te conocí hoy apenas. Nueva hermana del camino. ¡Mua! Chao.